Buenas noches, amigos. Hoy es 19 de enero del año 2023 y ya empezamos, ya se acerca la celebración del año nuevo chino. ¿Qué año va, Jess? El de conejo. Sí, pero de el conejo año, de agua. Pero 2023. Es 2023. Ajá, hay 2023, pero el de los chinos. No, pues quién sabe. A ver, amigos, si ustedes lo saben, debe ser como 5000 y pico de años, de los años chinos. Porque eso lo vamos a ir a develar el domingo. Exacto. Este domingo, no se lo pierda, Jazz va a estar haciendo un programa especial por este mismo muro de Facebook a las 3:30 de la tarde desde el barrio chino en la Ciudad de México. Amigos que nos ven desde la República Mexicana y de otras partes del mundo y del universo y de zonas aledañas, pónganse muy listos porque el próximo domingo, que es hoy es 19, ya es 22, ¿verdad? Domingo 22 de enero, Jazz va a estar ahí en la celebración del Año Nuevo Chino, y para el cual pues ya se están preparando. Este es de hace un año, ¿verdad? Hace un año. Dice Eric Contreras, dice otro año chino de Ursi Dax. Otro año chino de Ursi Dax. ¿Por qué? No me lo pregunten. Este no es un panda. No debería de, ay, es un pandit. No es un panda. Y este pues no es un juguete chino tampoco, ¿no? Aunque dice Cari Santiago que si voy a ir a comer a los... No sé dónde vayan a ir a comer, si van a comer ramen o si van a comer algún tipo de ondas así, buffet chino, porque pues ahí se estila, ¿no? La Isla del Dragón, ahí en la calle de Gante, o algún otro restaurante de esos. Va a llevar una acompañante misteriosa que está por confirmar, está todavía por confirmar, pero esperemos que les vaya muy bien y vamos a estar viendo la transmisión. Van a ir de reporteras. Las reporteras. O reporteros, como se ha dicho, reporteros y reporteras, ¿no? Uh-huh. Corresponsales y corresponsalas. ¿Cómo están? ¿Quién está por ahí, Jazz? Pues mira, el primero que se conectó porque salió su bolita fue Alejandro, nuestro amigo de Impresiones 3D. Alex, Super Impresiones, ¿cómo estás? Buenas noches. La primera en comentarios es Cari Santiago, que dice hola. Oli, oli, Cari Santiago, ¿cómo vamos con ese celular? Ya casi, ya casi. Está Eric Contreras, está Miriam, Miri. Está Miku Chan. ¡Miku! Hola, ¿cómo estás, Miku? Y está la voz del líder fantasma. La voz del líder fantasma, Guillermo Telles, que hoy hizo una misión como nunca en la vida. Yo no he tenido ni chance de agradecerle cómo logró él ya entrar en el personaje y decir, estoy aquí en un planeta distante y el líder fantasma, para entregar una criatura biológica de fantasía, para entregar, no sé a quién se le entregó, pero se le entregó a alguien que quedó muy a gusto, conforme, y parece ser que tuvo éxito la misión del líder fantasma en el planeta Foro Sol. Así es que pues es padrísimo. Por ahí tengo unos regalitos que le quiero obsequiar a nuestro buen amigo Guillermo Telles. Y tenemos la primera pregunta de hoy. ¿Quién es este personaje? A ver, es un juguetito. La nena Lucero, aquí está. Hola, nena Lucero, ¿cómo estás? ¿Quién es este personaje? Yo como que siento que es algo así como inglés. Lo vamos a poner al ratito para que todos ustedes lo piensen y nos digan. Dice Cari Santiago, pues aún seguimos sin recuperar el número. ¿El número? Que falta de su teléfono. Pero, pues, con el chip, ¿no? ¿O cómo es? No, pues no ves que le volaron todo, pero tiene que recuperar su número. Sí, ¿no? Vas, compras el teléfono, pones tu denuncia o esas cosas. Ajá. No saben qué pena me da, pero sí, apenas Miku nos platicaba el 5 de enero de lo amargo que es que perder el celular de un asalto, y ahora también nuestra querida amiga Cari Santiago. Así es que cuando vean las barbas de su vecino cortar, pongan las suyas a remojar. Más vale que tengan mucha atención con sus equipos. El celular siempre va guardado y si se puede tener una bolsa con cierre, mucho mejor. No lo traigan por todos lados, no lo dejen en todos lados. Bonomán dice saludos a todos. Lopi Flores dice buenas noches. Cari Santiago dice es Austin Powers. Guillermo dice el líder fantasma salió vivo del inhóspito planeta Foro Sol. ¡Ea! Muy bien. Y la damisela recibió muy bien ese bello unicornio. Una damisela recibió el unicornio y el líder fantasma logró escapar de, no es un planeta, el sol es el sol, es el Foro Sol. Así es que es una estrella colapsada, es un sol incandescente del cual el líder fantasma pudo entrar con un equipo especial, una armadura gigantesca, y entregar ese unicornio de fuego a la damisela, que ahora pues es pues bien acompañada
y que tendrá en su recuerdo para siempre, no solamente al líder fantasma, sino la voz del líder fantasma, que pues le dijo, mira, aquí tienes este unicornio, de lo cual estamos muy felices, porque además de todo, Guillermo está entrando muy padre en el personaje. O sea, yo antes le escribía los textos, yo le regalé cómics hace tiempo, le regalé los mangas, le regalé los cómics, me falta todavía darle muchísimo material, pero él ya está entrando como en la dinámica de entender al personaje, de hablar como el personaje, lo cual es algo sensacional. Ah, mira lo que dice Guillermo. Bueno, te voy a leer unos comentarios. A ver, vienen los comentarios. Dice Eric Contreras, vamos al barrio chino el domingo. A ver si es cierto. Alejandro, el de Impresiones 3D, dice Austin Powers también. Austin Powers. Miku dice... No, no es Austin Powers. Dice, ya lista para disfrutar a todos y pronto haré muchas cosas y proyectos. Ya les iré platicando por Messenger. Guillermo, órale, pues, dice, ya cada que vaya a una conferencia de prensa, se va a hacer una historia de líder. ¡Wow! No me va a dar tiempo para dibujarlo todo, pero al menos algunos sketches sí podremos hacer. Yo creo que un sketch interesante sería así, ¿no? El líder entregando el unicornio en el planeta incandescente, en el sol incandescente. Dice. Por ahí. ¿Qué? Mi pulsera de la suerte. Ay, no está ahí arriba. Bueno, ya ni modo. Miku, tengo mi pulsera, nada más que ahora la dejé en otra parte. Dice Cari Santiago, gracias por compartir los videos de la misión. El señor Miguel Ángel dice, saludos a todos. Saludos, señor Miguel Ángel. Y sí, evidentemente, gracias por compartir los videos de la misión de la entrega del unicornio a la damisela, la cual no nos han dicho qué damisela es, pero me imagino que debe ser como la princesa Flama o algo así, porque pues, estaba en el sol. Entonces ya se va tejiendo la historia y qué padre que cada que Guillermo vaya a alguna misión importante, dice, pues ya se haga como una historia, ¿no? Dice Guillermo, dice, con el unicornio me sentía como el Mandalorian cargando al Grogu. Sí, es cierto, se hubieran visto muy similares. Ah, dice la nena Lucero, pistas, please, aunque yo no sé nada. De que otra vez volvemos a poner... ¿Quién es este personaje que tengo aquí en mis manos? Es un muñeco, es como de goma, es una figurita. Necesitamos que nos digan quién es este personaje. ¿Mike Myers? ¿Michael Myers? Ajá. No, ¿o quién es? A ver, trae aquí como sus escarolas, ¿no? Dice Miku Chan, dice, no te preocupes con el Powerx. Disfruto sus videos y los regalo, los cuido con el alma. Aunque en mi casa... Me crean cucu, su amistad es chida. Bueno, invita a tus familiares a que vean el programa para que vean que es cierto. Miku, un saludo. Miku-chan, la más increíble tejedora de pulseras y vendedora de pulseras de todo tipo. Miku-chan, es nuestra amiga, la queremos mucho, además de pues me parece que quiere incursionar en cosas de música. No es sencillo. Las películas se hacen con muchos efectos nuevos, con muchas cosas nuevas, con nuevas tecnologías que van saliendo, digitales, nuevos materiales, todo. Pero la música para las películas es algo pues que solamente tienes los sonidos. Y aunque han querido hacer pistas y cosas con cosas orgánicas y otras cosas digitales, pues siguen siendo las mismas notas. Entonces la música es algo difícil. Y Miku-chan, que es bien seguidora de Just Lick Rock, ¿verdad? Uh-huh. Just Lick Rock, los que hacen así el símbolo, un grupo de rock, pues ahí anda. Y es nuestra amiga, la queremos mucho. Y pues necesitamos saber tu fecha de cumpleaños y tu nombre completo para poder hacerte tu credencial. Miku, mándanos tus datos al chat de la líder familia, puede ser directamente a la oficina de Cari Santiago o a la de Jazz. Por Messenger. Por Messenger. Okay. Dice Eric Contreras, Austin Powers, Alejandro dice es Bill Gates. Podría ser Bill Gates. Dice Guillermo. Podría ser Bill Gates, sí es cierto. Dice, aunque sí hay que estar medio cucu para pertenecer a la líder familia. Es locura de la chida, dice. Podría ser Bill Gates. A ver. No me hice rico firmando cheques. Sí es posible. Eric Contreras dice, el actor es Michael Myers. Michael Myers. Ajá. Michael John Myers. No, no es él. No es él. Dice, podría ser Jacobo Zabludowski. Le faltan solo sus audífonos. Bueno.
Dice Miku, dice, ya sé, es difícil, pero no imposible. No imposible, Todo así es. echándole ganas se puede. Eso es, Eric Miku. dice, a menos de que sea la versión de Tom Cruise. Dice Guillermo, es Jacob ¿Se Zabludowski. acuerdan de la versión de Tom Cruise haciendo Austin Powers? Muy pocos lo recuerdan, yo sí lo recuerdo. Sí, ya. Kevin Spacey era el Doctor Evil y Danny DeVito era el Mini-Me. Sí, es una gran película, Austin Powers 3. Ok, bueno. Dice Cari, dice, no me sé bien el chisme, pero Fer me dijo que hubo un hashtag que decía por Cari. Así que cuando hablara Guillermo y nos dijera sus historias, todos nos íbamos a desmayar por ti, Cari. Así es, hashtag por Cari, porque pues Cari es de las más leales seguidoras, fanática de Líder Fantasma, y cuando uno es fan de algo, escucharlo hablar, o sea, tú ves a Guillermo, pues la verdad es gran camarada, ¿no? El Garrobo, un gran camarada, un gran amigo, pero pues igual que Bono, igual que muchos otros, ¿no? Alejandro y muchos otros, el último Boy Scout. Sin embargo, cuando escuchas el sonido de la voz, la tesitura, el timbre de la voz y la energía del líder fantasma, no, lo dimensiona, lo potenciona hasta el infinito y más allá. Así es que, pues sí, todos, hasta yo siento desmayarme cuando lo escucho. Ok, credenciales. Entonces, si no hay más comentarios, les comento. Las credenciales. Necesitamos que envíen su nombre completo y su fecha de nacimiento. Nada más nombre y fecha de nacimiento. Ni teléfono para que no les estemos hablando a las horas de la madrugada. Ni dirección, no, no, ni Dios lo quiera, ni dirección. Nada de eso para evitarnos tener problemas con el manejo de datos personales. Solamente nombre habían pensado que hacer como tipo nicknames, pero eso puede de pronto como entorpecer algunas de las dinámicas. A lo mejor todos van a querer ser Tom Cruise, o todos van a querer ser Spawn, o todos van a querer ser Batman. Entonces, no, tiene que ser su nombre completo y la fecha de nacimiento. Y muchos decían, pues nomás con el día y el mes, ¿no? ¿Para qué quieren saber cuándo nací? Porque algunas dinámicas se van a calcular también por año. Entonces es muy importante saber que si se va a obsequiar algo para alguien nacido en 1982. Pues algo de E.T., el extraterrestre, porque ese año se estrenó. O alguien nacido en 1993, pues algo de Parque Jurásico, porque en ese año se estrenó. O así, Alien en el 79, yo soy del 79. Además, yo no siento que, pues así como que, ay, pues calculas tu edad y punto, ¿no? O sea, además el que le sabe la matemática, el que no, pues no sabrá y tendrá que ir contando. Pero a final de cuentas es importante saber por las dinámicas. Ahora, si dices, no, yo no quiero que sepan mi fecha de nacimiento, pues nada más no aplicas para la credencial y ya, tan tranquila la cosa, ¿no? Somos 130 y tantos, 133, creo. 133. 133 personas. Y pues los premios, después de que termine esta temporada, van a estar muy buenos, pero sí necesitamos 130. 130. 130 más los que se sumen esta semana. Y pues ya de ahí, pues vamos a ir viendo. Y empezaremos la entrega de las credenciales ya. Empezaremos la entrega de las credenciales en los diversos eventos que vienen, que ya van Unos empezando. se irán de los de San Felipe Torres Mochos se van por correo ya. Se van por correo. Al quien ya le urja, pues puede poner su porte de correo. Y los que de pronto se quieran acercar a los eventos, como la Códice Códice. Comic Con. Códice Comic Con es en febrero, 10, 11 y 12 de febrero. Códice Comic Con. Con nuestro amigo Derry de esta gran empresa que se llama Códice Comic, que están haciendo un gran evento. O sea, yo ya cuando veo cuánta gente está invitada, la verdad es que sí, digo, wow, eso va a estar genial, va a ser sensacional, gigantesco. Sí, nos queda un poco lejos, pero nos han invitado, nos pagan avión, nos pagan hotel y nos pagan, creo, las comidas. Así es que, pues no lo podemos despreciar. Así es que vamos a estar ahí en Cuautitlán Izcalli. Si es Comunidad de Izcalli, Izcalli. Cuautitlán Izcalli, 10, 11 y 12. Esperen más datos, ya vienen, ya están los datos. Les vamos a dar mapa, les vamos a dar cómo llegar desde la Ciudad de México y desde otras zonas aledañas. También les vamos a decir cómo puedan llegar a pues las instalaciones donde va a ser la Códice Comic Con en es 10, 11 y 12 de febrero, ¿verdad? También está conectado José Miguel Rosales. Hola, ¿cómo estás, José Miguel Rosales? Desde Miriam. Cuba, debe de ser. Pues ya casi nos vamos a acercar a la sección de jazz.
Pero quiero platicarles que también vamos a ir este sábado, ¿verdad? O sea, hoy es Este jueves, sábado. jueves, viernes, el Sábado sábado, 21. sábado 21 vamos a festejar, toda la líder familia va a festejar el primer año del chat de la líder familia. Esto inició exactamente hace un año, veintitanto, 21, 20, 21 más o menos de enero, se conformó el primer grupo que creo que éramos como 5 y empezó a llenarse rápidamente. Estaba Cari, estaba Jazz, estaba yo, estaba Eric, La robo. estaba Garrobo, éramos 5 y Fer, ¿no? Y de ahí, ríjale que se va todo y ya todo el mundo empezó a entrar, Sammy, Miriam, todo el Brenda, mundo, Michelle. todos, Brenda, Michelle, todo el mundo empezó a entrar al chat. Y ahí seguimos, ¿no? Está también Diego. Algunos ya se salieron. Bueno, algunos, no, pues no hemos sacado a nadie, ¿verdad? No. Se han salido, que es diferente. Ah, no, sí, yo sí saqué una vez a uno. Pero bueno, por mal elemento, ¿no? No me hagan sacar a alguien otra vez. No, no es cierto. Dice Alejandro, de Impresiones 3D, dice, yo quiero mi credencial. Mándame tus datos a mi Messenger, Ariel. Nombre y fecha de nacimiento. Nombre y fecha Día, de mes nacimiento. y año de nacimiento. Y con eso tienes ya tu credencial. Fotografía también, ¿no? Una selfie, sí. Si tienes una selfie, está bien. Si quieres, podemos buscar algo en tu Facebook, alguna Después no foto se de quejen. portada, luego nomás no se quejen, ¿no? Que digan, ay, ¿cómo me pusieron así? Pues así estás. Ahora, una buena foto con un buen teléfono, con buenos filtros, y pues, la ponemos ahí en tu credencialita, para nosotros también tener como un registro de quién y cómo va la cosa. Pero entonces, retomo. El próximo sábado 21, si es 21, ¿eh? Se me entiende. Sábado 21 vamos a ir Cuautitlán Izcalli. Parece que todo sucede allá. Vamos a ir a Cuautitlán Izcalli a la excursión con Guantola. Guantola es nuestro amigo el Boy Scout, el último Boy Scout, Juan Daniel Ruiz Otelo. Y él nos invitó para festejar y conmemorar este año de el chat de la líder familia. Él no lleva un año, él llevará pues como 11 meses, yo creo, Más o porque menos. como al mes se integró el buen amigo Juan Daniel. Pero es una persona que participa mucho, va a cocinar para todos los que vayamos, va a cocinar puntas de pollo al mojo de ajo o algo así, y nos va a tener ahí pues muy a gusto, nos va a entretener porque nos vamos a ir como de excursión con él, no sé exactamente a dónde, pero es allá en Cuautitlán Izcalli, nos tenemos que ver a las 11 de la mañana en la parada del tren suburbano Cuautitlán, ¿no? O sea que ya es la última. Y pues ahí todos los que lleguen los vamos a esperar un ratito y luego ya nos vamos para allá, para con Juan Daniel, que va a hacer su programa y pues vamos a estar de invitados con él. No va a durar más allá de un par de horas porque después tenemos que regresar ya que pues hay muchas cosas que hacer acá en la Ciudad de México, pero vamos a estar muy a gusto. Entonces todos los que se quieran sumar, amigos, gente que está en la líder familia, en el chat, no deberían de faltar y nos vemos este sábado a las 11 de la mañana en la parada de tren suburbano Cuautitlán. 11:30. 11 y media. 11:30. 11 y media. Ok, entonces nos vemos 11 y media allá en la parada del tren suburbano Cuautitlán, que es la última del tren suburbano. Entonces llegan a Buenavista y de ahí para allá. Bueno, Ya me mandaron, ya me mandó Alejandro. sigue mandando Alejandro, entonces ya somos Ya. 131. 131, sí, ya sumé 131. a uno. Y siguen sumando, ¿no? Ok, 11:30, sí, aquí lo tengo. 11:30, tren suburbano Cuautitlán. Nos vemos este sábado 21, 11 de la mañana, 11 y media de la mañana. Y pues no hay que llevar realmente nada, ¿no? No, yo le Está. pregunté a Juan Daniel que si iba a necesitar algo y me No, dijo que no, que ya no, estaba no, ni listo el casa de plan. campaña, ni nada, 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 no. Nada Dice más así vamos a ir a estar con él un ratito. Cari Santiago, espérenme, porque. Cari Santiago. ¿Qué dice Cari Santiago? Ah, ¿dónde estará Cari? Ah, bueno, dice Juan Daniel, buenas noches, líder familia, ya estamos aquí. La Elena Lucero dice, yo no estoy en el grupo de WhatsApp, primero debo de tener WhatsApp. Bueno, ciertamente para poder estar en el grupo de Watts tienes que tener un Watts. Y Dice, luego ya ahí pues nos dices por aquí y nos das el teléfono y ya nosotros te integramos. Cari Santiago, dice, yo quiero que Ger y Jazz en el momento que digan un nombre, tomen una credencial y digan, tu credencial va en camino, así bien dramáticos. O sea, tu credencial va en camino. Ahora que la saque Ah. ya, el siguiente jueves a lo mejor ya tenemos las primeras. A ver, ya cuando empiecen a salir las primeras, porque sí, o sea, ya tenemos nombres y datos de Ah, muchos, mira, pero todavía faltan muchos más. dice Juan Daniel, dice, ya está todo listo para el sábado, los espero. Todo listo, ya todo Todo. está listo para el sábado. Y nos espera el último Boy Scout,
¿Quién dijo yo? Nos vemos yo. Por allá. Por ahí se escucha una vocecilla que dijo yo. Bueno, pues va a estar muy padre. Yo, que le digo, te llevamos, no sé, salsa o tortillas o algo así. Dijo que nada. Ajá. Pero yo por si acaso me voy a llevar medio kilo de tortillas para con copia hacerme mis puntas de pollo. Sí, así es. Dice bueno. Miriam, dice Eric, ¿irá a Cuautitlán? No sé, ahí sí hay que preguntar. Pues aquí vayan diciéndonos quién va, quién no va, a quién esperamos. A lo mejor de pronto dicen, oye, falta fulano que dijo que sí venía. Y lo esperamos ahí en la parada del tren suburbano Cuautitlán. Dice Eric, dice, Ger, nunca vio Bisbiriges, no entendió lo de tu credencial. Es lo que, no, pero tengo muchos asesores, me estaba diciendo Lilian, que en Bisbirige decían, tu credencial va en camino, ¿no? Y la gente decía, ay, sí, seguro, y ni era, ¿no? Nomás era como la piña. Sí, además, no, pues yo veía muchas películas, creo que vi 1000 veces Cazadores del Arca Perdida, y no veía Bisbirige, o sea, la neta, no veía nada de Imevisión, pero bueno. Me imagino dice, que así era, ¿no? Dice Guillermo, dice, yo probablemente no vaya porque tengo que trabajar. Uy, bueno, ni modo. Bueno, pero pues es el líder fantasma, ¿no? O sea, no puedes decir, no tienes que ir. Bueno, los que puedan, ahí nos vemos. Vamos a hacer así como caravana del valor para acercarnos hasta Cuautitlán. Y ya de ahí, pues ya nos recibe ahí. Creo que también vamos a hacer scouting de la Códice Comic Con, ¿no? O sea, sí. Medio nos van a decir por dónde es. Porque, pues sí, no se crean. Cuando fuimos al Comegitec en Cuautitlán, era pues llegar al Instituto del Petróleo, luego de ahí al metro que era Fortuna, ¿no? Ajá. Fortuna, que era la conexión con el tren suburbano. 6 estaciones después ya estábamos en Cuautitlán y había que tomar una combi. Ya no son combis, son como unas camionetillas ahí, que nos llevaba hasta la carretera Huehuetoca. ¿Dónde está el Comegitec? Bueno, el Tec Milenio. Y ahí estuvimos con Richo Romero. Ajá. En un genial y sensacional evento, del cual todavía, pues, estamos como muy emocionados de haber conocido tanta dice, gente. Dice Cari, dice, lleven estómago para comer, por los que no iremos. Uy, yo creo que me voy a llevar unos toppers o algo así. Carl Reiner dice, si pueden, pasen en las imágenes de la líder familia en HD para poderme encontrar. Claro que sí, mi querido Carl Reiner, el Linterna Verde de Guadalajara. Un saludote que luego me manda mensajito de, empiece bien su inicio de semana, señor. Sí, o sea, ya nada más que entreguemos la cantidad de pósters que todo el mundo compró, ya vamos a subir en HD, así a una resolución para que puedan ver todo. Ahí está, a ver si se alcanza a ver, si nuestra cámara puede ver. Ahí está el póster de la líder familia. Aquí está Miku, y aquí está el señor Raúl Gómez González, dice, aquí está Cari Santiago. Dice Eric Contreras, no creo que Eric vaya a ir a Cuautitlán, pero sería bueno llevarle un alcoholito a Guantola. Mundano López, dice, un saludo para el Mundano. Mundano, él es un blogger, ¿no? Ajá. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? He visto algunos de sus TikToks. Y alguna vez me tocó platicar con él en algún evento. Hola, un saludote. Qué bueno que nos ves. Estamos aquí platicándoles. Después de la sección de jazz, viene algo que no tiene precedente en los programas de El Líder Fantasma. Además de que les vamos a dar datos de lo que viene en la cuarta temporada de este show, que ya es próximamente, es en mayo. Todavía falta algunos meses, pero tenemos que empezar ya las remodelaciones. Este foro ya dio de sí, ya nos queda chico, y vamos a empezar con dinámicas muy interesantes de venta y también de regalos. Así es que se va a poner muy, pero muy bonito la cuarta temporada, que empieza en mayo. Ahorita les vamos a dar un poco más de datos sobre esta situación. Pero ¿qué creen? Jazz nos va a dar su sección y hoy es el día del maíz. ¿Dice Jazz algo? ¿Nos decía algo? Bueno, tengo 3 comentarios. Carl Reiner dice, ¿cuándo vienen a Guadalajara para comprar los pósters? Y Moisés Pérez dice, ¿en dónde se estarán presentando? Voy llegando a la transmisión. Saludos a todo el Líder Team. El Líder Team. Hola, Moy. Pues, vamos a estar 10, 11 y 12 de febrero en Cuautitlán, Izcalli. Ajá. Uh-huh. Luego 25 y 26 vamos a estar en Aguascalientes, amigos de Aguascalientes, la Expo Comic Bajío, patrocinada por las tiendas Panini, sobre todo la tienda Panini de León.
nos está invitando a Aguascalientes, al Salón Medrano, donde va a estar la Expo Comic Bajío. Va a estar una cantidad impresionante de dibujantes, como una cantidad impresionante de cosplayers. También muchísima venta de todos los productos que ustedes ya saben, pueden ir disfrazados, pero algo que muchos dicen, ay, pues, siempre es eso, ¿no? Pues, siempre es eso en las convenciones, pero acá es entrada libre. ¿Cómo le hacen? No lo sé, pero es entrada libre, así es que no se lo pierdan. Vayan ahí a Aguascalientes, la gente que quisiera vernos por allá pues puede ir, o la gente que vive allá pues ya puede llegar ahí directamente. Salón Medrano, Avenida José María Chávez, ya no me acuerdo el número, pero bueno, ahí muy cerquita de la central de autobuses, hay unas cuantas calles. Y pues bueno, ahí vamos a estar. Tenemos esos dos eventos confirmados por ahora, ¿verdad, Jazz? Sí. Si no, no tenemos por otro lado ahorita. Hasta ahorita que yo me acuerde, no. Ya también estamos viendo las nuevas fechas para presentarnos en el Trooper Gourmet. Pero pues tenemos que cuadrar con todo el equipo porque, pues no sé cuál convención venga. La de Líder Fantasma es hasta septiembre. O sea, cuando se celebre el 22. La de Ursidax es hasta diciembre. La de Ursidax es hasta diciembre. Entonces, no sé, tiene que haber intermedios. No sé si venga, no es una con, no sé si venga el Bazar Rebabitas, no sé si la Lizard Paper Con. Creo que Guantola quería hacer un evento, ¿no? Un Guantolacón, creo que quería hacer uno. Pero ya de entrada, ahorita, fácil y rápido, y ya es en febrero, 10, 11 y 12 en Cuautitlán, Izcalli. Conferencias, regalos, dibujos en vivo. Van a poder apreciar las esculturas de Líder Fantasma y también van a poder comprarlas. Entonces, pero eso ya es ya próximamente. En enero creo que no hay nada, ¿verdad? No, dicen que creo que también va a haber una Kawaita, me dice aquí Miriam, que es la Lizarcon, la Kawaicon también está marcada. Lizarcon, Kawaicon, ahí todo en el Trooper Gourmet. Se van a ir haciendo las fechas, ¿sí? Por cierto, porque me parece ser que van a llegar nuevos integrantes a este tipo de eventos. No sé todavía, me lo han planteado, me lo han comentado, pero pues ahora sí que pues el lugarcito no es muy grande, entonces pues los que quepamos, ¿no? Ajá. Por cierto, los que quepamos no dejen de ir porque pues ya ven que pues, llega alguien más y no les vaya a ganar su lugar, porque dice el dicho, que el que se fue a la villa, perdió su silla, pues se fue a ver algo por allá, ¿no? Se fue a la villa, comió gorditas de esas de masa, de esas que venden en los anafres chiquititas, ¿no? Bueno, viene Jazz, ya viene con su sección y les va a presentar algo bien interesante. Yo voy a estar viendo desde aquí. Miren nada más. Es el día del maíz. ¿Qué situación no mejora con dice, eso? Dice Eric Contreras, todo inicia en mayo con la Warsicon. ¿Warsicon? Warsicon. De Star Wars. Ah, sí, cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, hay que hacer una de puro Star Wars. Una de dice Star que Wars. La nena Lucero dice que ella apoya con la nena Con. ¿La nena Con? Ahora, tú fuiste a una expo Nenis, ¿no? Nenis, sí. Nenis, pero es demasiado. Bueno, pues va la ya. Deliciosas palomitas. No dice, puedo comer solo una. Alejandro dice, estamos súper apuntados nosotros. Órale, ya vas. Viene la jazz. Después de que Ger se está comiendo las palomitas. Para que vean cómo está aire. Todo acá. Mi patrón, pues hola, buenas noches, aquí estamos. Ya tomé mi Q, tus datos. Ya estamos acá. Vean nomás. Sí. Dice, a mi Q ya le tomé sus datos, ya los apunté en mi libretita. Uh-huh. El ajolote, qué mal me veo comiendo. Fátima Velázquez dice, hola líder familia. Mar Cedillo dice, hola, espérenme, déjenme ver los datos porque Jere está más comiendo. ¿Qué otra cosa? O sea, ¿sí? Ya lo perdimos. Miriam dice, ya. Pues bueno, ya estamos aquí. Ah, dice la nena Lucero, dice, sí, pura vendedora con cara de Rasputia. Sí. La neta que sí, en la de las nenes. No puedo decir que no. Bueno, pues hoy se festeja, hoy es el Día Mundial. A mí no me dejaron estar ahí en esa convención. No, te tienes que poner aretes. Uh-huh. Dice, Miku dice, lista con todo. Yo nunca me quiero quedar atrás. Está bien, ya tomé apuntes, ya está aquí en mi libretita.
Pero ya también le compré un forro porque se estaban manchando todas las mejillas al ajolote. Ya está, mira, bien bonito con su forro. Sí, pues hoy que es 19 de enero, es el Día Mundial de las Palomitas de Maíz. México es el séptimo productor de maíz palomero. Es nomás el líder, nomás oye cómo le hace crunch, 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 crunch del otro lado. Y hoy también el IMSS cumple 80 años. O sea, sé que ya lleva varias el IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social ya tiene sus 80 años. Dice Miriam, es Lilian la que está ahí. Sí, aquí está. Aquí anda ahora con nosotros. Vean la líder cómo se ríe nomás. ¿Quién sabe qué travesuras se está haciendo por allá atrás? Bueno, pues, anuncio especial de Lili después de... Sí, después de una sorpresa que les tenemos, va a haber un anuncio de Lili que les va a gustar. Dice la señora María Ascensión Carranza, dice, hola, buenas noches, pero déjenme ver aquí porque se me están pasando varios comentarios, ya me patearon el tripié, ya ven. Dice, te ves Bellix como siempre, ya están. Ay, gracias. Gracias y con todo y que tuve un accidente hoy, así que... sí, tuve un accidente, entonces así como que dijo, bueno, no, hoy no fue todo un día bueno, pero está bien. Dice Guillermo, hoy que es el día del maíz, felicitaciones a todos los hijos del maíz. fuerzas. Dice Miriam, el IMSS volvió a abrir uno de sus cines. ¿El Seguro Social? ¿A poco tiene cines? No sé si se esté cotorreando. Sí, ya no sé ni qué onda. Dice Cari Santiago, oh my God, ¿estás bien? Sí, nomás hubo una lesión. Sí, casi no se nota en la cámara, pero sí traigo roto el lente. De aquí así. A ver, es poquito. Ya sabes que algo en la mano del líder arreglando mis lentes y la cola loca, ya. No pasa mayores, ¿no? Dice Miriam, dice, es real la información del cine. Casi tienen cine. Bueno, pues muchos quieren saber qué les pasó a mis lentes, pues se los voy a decir. La verdad, esos lentes que traigo yo los compré en agosto. No es cierto, en octubre, ¿verdad, Lili? La Feria del Libro. Los compramos en la Feria del Libro, pero bajo la ley que ahorita está dando, que ya el plástico tiene que durar menos tiempo, pues mis lentes son de plástico. Se me quebraron ya desde hace unos días, como de por acá. Otros de por acá. Y ayer el líder me los arregló. Y los dejamos que se secaran toda la noche, y en la mañana que me los puse, ching, que se revientan de aquí y que se cuartea mi mica. O sea, si aquí tengo una cuarteadura así. Pero sí está así como que digo, híjoles, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ahí después me compraré otros, pero ahora sí los voy a agarrar de metal. Lo bueno es que tengo otro par y tengo los últimos de metal que tengo para poder ahorita, en lo que me llego a comprar otros, no me molesta la raya, la verdad, la cuarta de la mica ni lata me da. Pero bueno, dice Juan Daniel, el IMSS tiene teatros y ahora hay obras muy buenas. Dice Santiago, el jefe tratando de arreglar los lentes de ya. Y hace un muñequito de líder fantasma. Dice Miriam, compra uno de armazón de metal. Sí, es lo que voy a hacer. Voy a comprarme los siguientes con un armazón de metal. No más que sí, pues ya saben, hay que juntarse una lana. Entonces, para poder reponer estos. Les digo, no me estorba la fractura. O sea, para nada. Puedo ver bien. Entonces, hasta eso, pues, ahí los puedo traer hasta que se terminen de reventar. Que ya se reventaron de aquí otra vez. Entonces ya se van a romper, ni modo. Dice Miriam, que el jefecito le ponga un líder fantasma sosteniendo los lentes. Dice la Miku, al menos no salió peor. A mí sí me llegaron a cortar mis lentes cuando me pasó algo similar. Fíjate. Con eso hasta le puede pegar al líder. Sí, no, tengo que mandarlos a arreglar. Al menos cuando se me tronaron de aquí, sí me tronaron puestos. Entonces, pues ya ni modo. Pero pues sí, vamos a comprar nosotros. Ahora que se pueda, para poder tener. Como bien dice Miriam, tendrán que ser unos de metal. No me va a quedar de otra. Porque los de plástico me han salido muy mal. Como 3 de plástico que se me han roto. 3. Y en menos de un año. O sea, se han salido, híjoles, pero feos. Pero pues bueno.
Pues hoy seguiremos festejando el Día Mundial de las Palomitas de Maíz. Vayan con su mejor proveedor de maíz. Dice Mari Cedillo, ¿para cuándo Líder Optics? ¿Se llama? Líder Optics. Ajá. Beth Franco dice, hola. Hola, Betsy. Dice Miku, con ganas los próximos se verán mejores. Sí, ahora sí que hay que echarle ganas a todo y ya saldrán los mejores, o sea, los nuevos lentes. Eso les digo, o sea, si la fractura no me molesta ni para ver. Puedo trabajar. Así he estado trabajando desde la mañana. Dije, no hay. No, sí, cuando se me reventaron de acá, sí me dieron un latigazo. Y en la mañana que me dan el de aquí, dije yo, que la canción. Dije, la traigo chueca el día de hoy. Pero pues bueno, estuvimos trabajando en una cosita que se va a presentar ahorita. Que ahorita lo van a ver ustedes. Nomás que me den la señal. Déjenme ver si ya está. ¿Ya? Ah, ya me dieron la señal, miren, ahí les va. Espérenme, déjenme ajustar la cámara. Porque si no, no se va a ver bien. Ya estamos en el escenario. Espérenme. USB. Bluetooth. Oh, qué la canción. Radio. ¿Qué le hice? USB. Ay, ya, ya. Y es Stax haciendo su, quitándose de muy mala gana las cosas. Bueno, como, ay, espérenme, espérenme. Como cada año, hacemos la presentación del baile chino y aquel domingo vamos a estar ahí en el barrio chino. Vamos a hacer una transmisión a las 3:30 más tardar. Reciben muchas ovaciones esos ositos. Okay. Dice, yo los quiero mucho, Ursi Dax, dice Mari Cedillo. Ves Franco, dice, qué lindo. La cámara hacia ti, ¿verdad? Claro. Okay. Estamos diciendo que el dominguito, que va a ser el año nuevo chino y que vamos a estar ahí en el barrio chino, nos vamos a ir un fin de semana más de chinos libres. Muy bien, todo está bien. Entonces, vamos a ir a hacer todo el reportaje sobre el barrio chino. Ajá. Dice, yo quiero un dulce y un Dax de peluchito. Sí, Mari, ahorita los presenta Ger. Paso cámaras y micrófonos. Dice Fátima, están súper kawaii y súper tiernos. Gracias, Fátima. Precio del Dax títere. Cada uno está en 100 varos. Cada uno está en 100 100 pesitos. pesos.
Ajá. Dice Cari Santiago, ¿llevarán esos Ursos y Dax? Sí, ya va a haber venta de los títeres de Ursos y Dax. La cámara está hacia ti. Ya te estoy quemando. Hola, ¿cómo están? Estaba platicando aquí con los chicos. Dicen que hola, ¿cómo estás, pequeño? Miren, qué bonito está. Lo que pasa es que no tiene permitido hablar ahorita porque Su no, manager lo su regaña. manager le dice que, como los artistas, ¿no? Tiene que cobrar por loop, pero aquí está. Ah, dice que si vamos a llevar de esos al barrio chino. A vender todo. A estar ahí de A lo mejor y acompañante. sí, ¿no? Te los llevas y que esté Ursi Dax reportando Ah, desde. dice Shingu Koku Hola. León Heart. Dice, ¿a qué hora estarán por allá para ir a saludarlos? Estaremos como a las Más o menos, ¿no? Tres. ¿Ya te 3:30. vas? A Ya las se va. 3:30. Dice Mari Cedillo, dice, yo quiero una Carfax así. Ah, estaría Ah, padre. sí, se Estaría pueden padre. hacer. Sí. Dice, no, para que Para bailen. que bailen, claro que sí. Ahí entre todos los dragones chinos. Ajá. Me parece ser que no va a ser la única que hagan dinámica, o sea, va a seguir habiendo dinámicas. Ajá. Entonces, pues para que los vean y los estén ahí, vitoreando y homenajeando. Ahí viene otra vez. Déjenme levantarme, Hola. perdón. Es que les gustan mucho las cámaras a estos niños. Sí, son como el oso. Mira. Sí, mira, son como el osito. El tiempo de televisión es muy caro, Urso. ¿Sí es cierto que ya van a sacar otro cómic? Ya van a sacar otro cómic, qué padre. Están mejor enterados ellos que yo. Están muy enterados estos niños de esta situación. ¡Ay, mira, ahí está Dax! ¡Qué buena onda! Hola, niño, ¿cómo estás? ¿Cierto que te gusta mucho Elvis Presley? Ya ven, ya ven. Entonces, para que vean, estos niños mágicos aquí están y van a tener interacción. ¿Ya se van? Sí, que ya se van. Ah, bueno. Así que van a O sea, Huacán y despídanse, andarán. despídanse. Que adiós. Ya se van. Ya ven, es mágico porque no son títeres que yo esté controlando con las manos, porque aquí tengo mi mano. Entonces, para que vean Dice, esta bueno, dice, situación. muy padre las marionetas y Sí, el dragón no chino. son marionetas, son Urso y Dax. También comen palomitas, pero no. Su manager también les dice que no pueden tener esta dieta No ahorita. rompen la dieta. Sí. Bueno, pues aquí están las marionetas, 100 pesos cada una, ¿eh? 100 pesos cada una. Órale. Se puede hacer la de Carfax, como bien Mari Cedillo quiere la suya. Ponte a dibujar ¡Ey, si va a Dice dibujar! Cari Santiago, Ahí está, mira, ya está dibujando. dice, ¿cómo no van a estar enterados si son los protagonistas? A ver, miren, está dibujando. Espérenme. ¿Qué estás dibujando? ¡Ay, sí está dibujando! ¡Qué Ajá. bonito! Dice Mari Cedillo, qué bonito, muero de ternuras. Dice Guillermo, dice, está genial esa coreografía. Sí, les costó mucho tiempo. Ay, se abrazan, son bien amigos. Dice Cari Santiago, denle palomitas a Lilian. Bueno, ya se van niños, váyanse, ya. Ya se fueron. Así es, amigos. Pues para que vean cómo es esta cosa, no, vean, no, mis manos aquí están. Así es que, ahorita podrían regresar en un ratito más, no sé si de pronto llegaran otra vez los dos. Es que creo que Estaría padre. quieren cerrar con el bailable una vez más. Ah, bueno, Es ahorita que ya ya que vaya ves a que, acabar, ya ves ajá, cómo son. ya que vaya a acabar el programa, podemos cerrar con el bailable. ¿Qué creen? A mitades de febrero, Lilian va a tener una sección que está preparando sobre lucha libre. Yo tengo mis reservas sobre el tema, pero dice que hay gente que le gusta. Digo, pero ¿a quién le gusta la lucha libre? Y pregunto, ¿a quién le gusta la lucha libre? A ver, amigos que nos ven, ¿a ustedes les gusta? ¿Les gusta ver la violencia falsa, porque aparte de todo ficticia, un espectáculo grotesco de gente aventándose, poniendo en riesgo su integridad, vestidos con máscaras? ¿Por qué usan máscara? A ver, ¿cuál es? ¿Qué ocultan, no? ¿Qué es lo que deben? ¿Por qué no salen con su? Bueno, sea quien tiene su cara, ¿no? Miren, ahí viene otra vez Ursu y Dax. Y vienen los dos. Hola, ¿cómo estás? Miren, ¿ya lo vieron? Él es Urso. Urso. ¿Y Dax dónde se quedó? Ah, ve por él, córrele, ve por él. Ya que fue por él otra vez. Bueno, pues así la cosa. Entonces, amigos que nos ven y que nos. Ay, mira, aquí están los dos. Hola, pequeños, ¿ya ven? No es que yo manipule ni nada, ¿no? Estos dos pequeños tienen vida propia y les gusta estar,
Están paraditos aquí abajo, hay una tablita donde están parados y están viendo muy atentamente esta situación. Dice Mari Cedillo que ya, dice, Charles Herr, no digas eso, que yo practiqué la lucha grecorromana. ¿Quién? Mari Cedillo. Mari Cedillo, uh-huh. Pero es lucha grecorromana. No hay, ahí es la técnica de la llave y la contrallave. O sea, lucha a ras de suelo. Ahí está, miren, ahí están. Ursidak, se ven, ahí están, qué bonito se ven. Bueno, ¿cuánto nos queda el programa? Porque esos niños se van a llevar la ternura. 12 minutos. 12 minutos, bueno. Dice Miriam, que me saluden los ositos. A ver, saluden a Miriam, ositos. Ahí está. Nada más que les da así como algo así medio extraño. Así, les salúdense. Agarra la temblorina. Les agarra la temblorina. Porque va a haber frío hoy. Va a haber mucho frío hoy. Sí. Así es que protéjanse. Por aquí estaba el dragón. No sé dónde dejaron el dragón, niños. A ver, vayan a buscarlo, corran. Dice Marisa, no, bueno, dice Guillermo. Déjenme poner acá los de estos comentarios. De mira, ya me lo trajeron. Mira, ya me trajeron el dragón. Qué bonito dragón. Este lo ocuparon ahorita, niños. Qué bonito. Mira, ahí está. El dragón chino. Tienen mucho esta idea de andar haciendo cosas chinas, no sé por qué, pero es que está muy padre, ¿no? Dice, hay hasta un barrio chino aquí en México. Dice el señor Miguel, dice, hubieran dicho que iba a haber función para celebrar el Día del Maíz con mis palomitas. Sí, hubiese sido muy buena idea. Dice Guillermo, se empezó a usar máscara por un luchador de la década de los 30s y 40s que se llamaba La Maravilla Enmascarada. De ahí lo imitaron otros como el Murciélago Velázquez. El Murciélago Velázquez. Y dice, hola. Dice, Nurit también quiere saludos. Mándenle un saludo a Nurit. Hágale, hola. Mira, le mandaron hasta besos. Ajá. Dice Guillermo, dice, la base de la lucha libre son la lucha grecorromana y la olímpica. Uh-huh. Sin eso no puedes hacer el espectáculo de la libre. Exactamente. Libre. No se puede, exactamente. Dice ese Miku, wow, qué interesantes y kawaii títeres. No son títeres, son Urso y Dax. Y a Dax le gusta Elvis Presley, cierto. Dice, ya luego quiero los míos. Ay, me los guardan. Hagan sus pedidos porque sí, son hechos a mano, uno por uno. Esos niños. Puede ir también Dax Elvis, sí, Dax Elvis y Urso como de romano, ¿no? De una cosa de ópera. Dice Fátima Velázquez, dice que me saluden los ositos. Mándales un saludo, ¿a quién? A Fátima Velázquez. A Fátima Velázquez, Urso y Dax le mandan saludos. Ahorita su manager les prohibió hablar hasta que no sé qué vaya a pasar, pero sí. Dice Juan Daniel, saludos. Tenemos un mensaje de Juan Daniel que dice, Ger, llegando a la estación Cuautitlán me marcan para ir por ustedes. Vale, y a mí marcamos. También me gustan las luchas. ¿También te gustan las luchas? Yo también practiqué lucha libre y grecorromana. Pues yo como nomás conozco a Lucha Villa y a Lucha Moreno, pues no sé, como que no. Dice Mari Cedillo, un tiro, jaja. ¿Qué pasó? No, estos niños son como el gollito de Eric Contreras, ¿no? Ajá. Mira, se abrazan porque son bien buena onda, son bien compas. Dice Mari Cedillo, yo también quiero un saludo de los ositos. Ya ositos, mándenle un saludo a Mari Cedillo. Mira, le mandan saludos y besos, muchos besos. Dice Miriam, dice, ahora Urso Romano, jaja, quiero verlo. Sí, ahora para trae como un casco, y su capita y su plexo, su peto así de metal. Ajá. Dice Cari Santiago, mi felicidad está completa porque tengo a Urso y Dax de Michael Jackson. Sí, cierto, ya pero tiene. Pero son thriller, estos, ¿no? Son esos. Pero imagínatelos así, ¡au! Tan, tan, chaca, chan, chan. Y que haga así el Moonwalker. ¿Cómo se llama ese que se iba para adelante? Pues. Ah, qué. La Mari Cedillo dice, ¡qué bonito! ¿Verdad? Ya te sacaron de cuadro este par. Ya, yo ya, por fin, ya puedo hacer, pueden hacer su programa si quieren, ¿eh? Ok, pues están llevando la noche. Dice Mari Cedillo, dice, ya puedo morir feliz. Ya puede morir feliz, ya. Decía, ya nada más esto me faltaba, pues ahora ya lo tiene. Entonces, dice, y Ursidas asaltantes también. Podría ser, ya casi trae el antifaz, mira. Ursidas, ay, qué bonitos. Pues sí, los van a disfrazar de cuanta cosa te puedas imaginar. Y pues ustedes ya los puede tener en su buró, en su repisa, para que los niños se entretengan sin tener que destrozarse los pulgares en el videojuego.
ni tener que acabarse todo el cerebro en las computadoras o toda la Por ahí vista en el dijo la YouTube. nena Lucero que ellos quieren, que Nurit quiere Ursi y a Daxa, si en títeres ahora que vamos a buscar. Ah, pues órale pues, entonces preparen sus Ah, dice alcancías. Cari y Santiago que falta ella que los, la saluden. A ver, Urso y Dax, saluden a Cari Santiago. La Yolanda Saldívar del líder. Es como Yolanda Saldívar, pero en cosa líder. Ah, sí, dice la sí, sí, yo sé que se espantan, pero no, no se crean, es buena persona. Se quedaron así como que, ay, cabrón. Sí conocen la historia, ¿verdad? Ok, pues ya, creo que cubrimos. Faltan 8 minutos. Faltan 8 minutos, uy, ahora se me ha estado haciendo como muy largo. ¿Por qué tienes el a tiempo? Este pan? Pues y cuéntenos, ¿ustedes qué opinan de, no sé, lo que pasa en el país y el pulpo camionero y cosas como el COVID-19? Ya sé, como que ya les dio sueño, mira, ya. Ya se están secreteando. Se están secreteando y están cabeceando, mira. Algo ah, lindo. Dice Juan Daniel, dice, les vamos a dar sus uniformes, Scout. ¿Uniformes, Scout? ¿A Urso y Dax o a nosotros? Yo espero que sea Urso y Dax y no a nosotros, porque nos vamos a ser muy ridículos de chorcito. Dice Miriam, dice, ¿cuáles niños? Esos ositos ya los quiero. Ay, ya ven. Ustedes son muy queridos, son dice, como la hija de Ivette, ¿no? Ya todavía ni llegan y ya la quieren. Dice Cali Santiago, jaja, ame su cara de sorpresa cuando les dijiste que eras tu Yolanda Saldívar. No tiemble, no, no pasa nada, niñas, no pasa nada. Ok, pues así está la cosa, chicos y chicas. Entonces, pues ya viene la cuarta temporada donde vamos a tener un buen de productos a la venta. O sea, ahorita como ven, pues aquí está solo la exhibición de las cosas que hay, otras cosas van foráneas, otras se venden, otras están y se van. Vamos a tener una exhibición permanente de productos, así de Urso y Dax, de Líder Fantasma, de la cultura popular con Líder Toy. Vamos a tener unas cosas bien interesantes hechas en fieltro por Lilian, cosas de luchas y cosas así raras, y muchos muñequitos de jazz, muchos muñequitos, muchos dibujos, muchos separadores, muchos dibujos, arte original. Recuerden que hoy a las 10 de la noche, niños, a las 10 de la noche vamos a tener un programa de dibujo, vamos a estar dibujando para Francisco Fabián un líder fantasma full body, cuerpo completo y pues bueno, vamos a ocupar técnicas de pintura acrílica. Ah, dice Juan Daniel que los que les van a dar los uniformes es a Urso y a Dax. A Urso y a Dax, uniformes, camisola, pañoleta, chorcito y sus navajas porque no puede haber scout sin su buena navaja, su cuerda. Y pues yo me tuve que hacer más para atrás para que salgan los tres a su cuadra. Su silbato para que salgamos los tres a cuadra. Ahí estamos. Urso y Dax, qué bonito. Los niños Urso y Dax que tienen sus cómics. ¿Cuántos cómics tienen, Jazz? 19 números. ¡Wow! ¿Cuántas aventuras han vivido? Está el origen de Urso, el origen de Dax. Está el recetario de cocina. Está miren, otra palomita. Déjenme como otra palomita. No. Cantidad, el especial de bodas, tenemos el especial de los números, aprenda a dibujar, primeros auxilios. Yo creo que año, ahora sí vamos a ver si terminamos el de apicultura. Apicultura, ya viene. Y Barbarita, que también ya Barbarita se acerca. Barbarita también, Barbarita también, yo creo que también ya sale en títere. Esperen muchas sorpresas en esta cuarta temporada, empieza hasta mayo, pero era importante que en este programa les fuéramos dando pues una probadita de qué va a ser para que se vayan poniendo con sus credenciales, que se pongan con sus cuotas, no. ¿Qué? ¿Día de los Muertos? Dice Día de los Muertos. Día de los Muertos también es un cómic muy... Dice Mari Cedillo, dice, ¿saldrá video de Carfax? Pregunta. ¿Sí? Pues vienen muchas cosas, viene Barbarita con Chop, viene me parece que también algunas como pequeños viñetas con audio, donde se ven aquí a los niños, ya están durmiendo estos niños, ya se están durmiendo, mira. Ya ves, ya están, y es que son niños. Ya se quieren ir, dice que ya se quieren ir. No, espérense tantito. 4 minutos. Espérense tantito. Entonces, pues bueno, chicos y chicas, 4 minutos más. 4 minutos, y sí va a haber también video de Carfax, ya con la marioneta también. Así es, video de Carfax con la marioneta, video de Barbarita, no sé, porque él canta ópera. Y Dax es como más onda rock and roll. Ajá. Y no sé Barbarita qué se dedique, es ni idea qué hace. Barbarita hace ballet. ¿Ballet? Ballet. Qué la canción. Y no te rías, ya te estoy ganando la risa, Dax.
Okay, ahora se la pusieron pelona y con Sí, trenzas, así ¿sabes es. qué? Sí, no, pues como Valet. ¿Y Carfax qué hace? ¿Carfax? Ajá. Ella investiga animales. Ah, ok. Ajá. Puede ir al metro, ahí encuentra muchísimo. Teresa Sandino dice, qué bonito Sur Hola Sudax. Tere, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que nos ves. Mira, aquí está Dax y este es Urso, Urso y Dax. Dice Eric Contreras, dice, ¿habrá video de marioneta de Ger? ¿De mí? No, Dice pues cómo. Guillermo, dice, Barbarita puede ser reggaetonera. Podría ser que tenga buen flow Dice también. Cari Santiago, Barbarita canta bachatas. Ah, sí, cierto, oye, ya le tocó una. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, una le tocó una así, guapachonzona que estaba aventando flow. En la primer marioneta de Bárbara aventaba flow. Uy, hace como un buen, ¿verdad? Sí, ya sí, Sí, cierto. Fíjate, mejor Cari cierto. Santiago se Mejor se acuerda. acordó ella que uno. Pero pues bueno, entonces, 3 minutos. Vamos a pasar tantito con jazz porque los niños se van a preparar para volver a hacer su recital de marionetas. Dicen esto que esto ya lo tiraron, sino dijeron, ahora Dice salimos nosotros. Shin Goku, Leonhard, Shin dice, Goku. ¿y entonces quién pone las coreografías en los 15 años? A ver, a mí mi papá ponía valses hace muchos años. Sí, me acuerdo de saber, uno, dos, tres, y regresan, y no sé qué, y no sé qué tanto. Pero era el vals, el vals. Tiempo de valses, el tiempo hacia atrás. Ok, vamos con tantito con jazz para que los niños se preparen para otra vez darles Otra el vez todo el espectáculo. espectáculo. Ah, yo estoy aquí, contesto sus preguntas. Guillermo dice, ¿va a haber programa de dibujo? Sí, vamos a tener el programa de dibujo. Dice Gael Santiago, ¿qué hace Barbarita con su celular bachateando? Exactamente. Vamos a poder tener varias cosas nuevas de Barbarita. Va a salir Carfax, las marionetas, bueno, los ositos salieron ahorita así de a bote pronto, de un día para otro. No pensé que se fueran a ver tan carismáticos. Arréglame la de esta. No pensé que se fueran a ver. Dice, ¿cuándo van a dar las credenciales? Las credenciales ya van a salir esta semana. El siguiente jueves ya vamos a mostrar las credenciales que están saliendo. Es que todo el mundo me está mandando sus datos de a poquito en poquito. Necesito que sí se pongan las pilas y me manden todos sus datos, pero sí, ya casi están el siguiente jueves, que es 26. Vamos a presentar las primeras credenciales y ya las vamos a empezar a repartir el sábado 28. Dice Mari Cedillo y Carfax, ya, sí, Carfax, sí, vamos a sacar también un Carfax también ya. Acá está. A ver, espérenme, ahora me va a tocar. Dice Eric Contreras, dice Jazz. Dice Miriam, dice, ¿el títere de Urso también puede ir disfrazado de romano? Sí, ya ustedes me dicen si el títere lo quieren así, como se ve, o lo quieren diferente. Creo que ya están listos. Déjenme que nos hagan las señas. Nomás déjenme poner la pista. Úchale, a buen santo se arriman con esta bocinita. A ver si no la. Me va de mal en peor. USB. ¿De dónde es para atrás y de dónde es para adelante? Menos, dale menos. ¿A menos? Sí. Que la canción, ya la regué. Una más. Alza. Cámaras y micrófonos de aquel lado. Para cerrar esta primera parte del programa.
y acabaron su festival. Estos chicos, mientras el líder regresa, bueno, pues vamos a despedir el programa. Nos vemos en 5 minutos para el que sigue. Me estaban preguntando que a dónde se mandaban los datos. ¿Me los pueden mandar a mi Messenger o al Messenger del líder? Que nomás es nombre completo y fecha de nacimiento. Y nos vemos al ratito. En 5 minutos estamos para el dibujo. Los dejo con el líder de espaldas. Miau.